Y hoy queríamos irnos hasta Gredos porque se cumplen 10 años ya desde que se celebró por primera vez el Festival del Piorno en Flon, ese festival que todos conoceréis porque ya se ha hecho súper famoso, esas imágenes tan espectaculares de todos los pueblos de Gredos, de los campos cubiertos del amarillo del Piorno. Y para hablar de él, un año más, está aquí con nosotros en COPE Isabel Tejado, la presidenta de los empresarios de Gredos, de Asennorg. Isabel, gracias por estar una vez más aquí en la cadena COPE, ¿qué tal estamos? Muy bien, estupendamente. La verdad es que en Gredos el confinamiento es mucho más llevadero. Sin duda alguna. Que, a ver, 10 años se cumplen, es un aniversario importante, el décimo, pero claro, supongo que no podéis celebrarlo como siempre, recibiendo a los viajeros, a los visitantes, exponiéndoles la belleza de la flor. Efectivamente, tú lo has dicho, Rodri. Este año es una pena porque era el décimo aniversario, tenían preparadas muchísimas cosas para poder dar un poco más de relevancia a este décimo aniversario, pero no ha podido ser, las circunstancias mandan y desde luego que es un tema que nos ha venido un poco como... Estábamos todos ahí muy acelerados preparándolo desde diciembre, teníamos ya las reuniones con los alcaldes, con los vecinos, estábamos ya organizando la inauguración y tal, y de repente llega marzo, llega y se nos cae todo y bueno, pues el suelo se nos cae de todos los sitios y tenemos que reinventarnos. Entonces, lo que es verdad es que este año el objetivo, como tú muy bien has dicho, es todos los años atraer gente a Gredos para que venga a ver estos paisajes tan espectaculares, y este año no podíamos hacer eso por las circunstancias y porque además era una irresponsabilidad por nuestra parte. No queríamos dejar de crear ese vínculo, o sea, de este vínculo que hemos creado con la gente que viene, pues no romperlo, porque al final, bueno, pues hay una circunstancia muy muy seria sanitaria, pero también es verdad que tenemos que empatizar y tenemos que ser conscientes de que la gente también necesita cierto aire de algo lúdico. Sí, cierta distracción, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso dijimos, pues mira, vamos, en vez de suspenderlo, vamos a hacer una versión que sea digital y de alguna manera, en vez de que la gente venga aquí, nosotros les llevamos los piornos a casa. Y con este espíritu, pues nació el Festival del Piorno versión 9.0. No hemos querido gastar el 10, porque el décimo aniversario es muy importante, y lo hemos llamado a este una versión 9.0, porque obviamente no era como algo tan tan solemne como el décimo aniversario, pero sí que es una versión muy digital, y obviamente pues 9.0 es como un número de una versión muy digital, muy de un programa, de una versión de algo tecnológico, y nos lo propuso nuestro diseñador y nos pareció fantástico, y ahí estamos. Perfecto. ¿Y cómo vais a llevar el piorno a casa? Lo vais a llevar, entiendo, a través de internet, pero ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, para participar? ¿Vais a usar algún tipo de hashtag? ¿Va a ser a través de vuestra web? ¿Cómo se va a participar y qué tenéis pensado hacer para que la gente, bueno, pues consuma piorno, por así decirlo, en internet? Efectivamente. Bueno, pues es algo muy sencillo. Hemos creado un canal en YouTube, que es el canal del festival, que es Piornos en Flor, y desde ese canal vamos a incluir todos los elementos que sean visuales, tanto fotos como vídeos, como esta misma entrevista, pues seguramente estará dentro de ese canal, y de esa forma tendremos ahí como un contenedor para que todo el mundo que quiera pueda suscribirse a ese canal, que es el canal de YouTube. Otro método es que si tú tienes unas fotos, pues tú las mandas a un email que está publicado en Facebook, pero te lo digo, es elcuartero@hotmail.com o piornosgredos@gmail.com, y ahí pasarás a ser parte de lo que integren ese festival en el canal YouTube. Perfecto. Tanto si es un vídeo como si es una foto. Puedo pasarlas del año pasado, por ejemplo, que tengo. Por ejemplo, claro, exactamente. Pues los que estamos viviendo en Gredos Norte, pues también nos apetece motivarnos un poquito, y hemos pensado que el fin de semana del 22, 23 y 24 vamos a decorar cada uno en nuestra propia casa, o sea, la fachada o el negocio que tengamos o lo que sea, y vamos a hacer fotos de esa decoración y también las vamos a mandar a ese mismo correo de piornosgredos@gmail.com para que formar parte un poco de una comunidad y vernos, pues que, hombre, que este año, aunque no haya concurso, pero sí que hay una participación en decoración. O sea, es el fin de que viene, ¿no? Ya. Efectivamente, eso es, el fin de que viene es cuando vamos a hacer esto para nosotros, pero que lo compartiremos con todo el mundo, obviamente. Claro. Y luego cualquiera que quiera compartir sus fotos y sus vídeos en sus perfiles,
pues les hemos propuesto que si les parece bien y quieren formar parte de este festival, pues que lo compartan con los hashtags, con las etiquetas estas que habitualmente se hacen, que son piornízate. Piornízate. O sea, este almohadilla, año. Piornízate, sí. Almohadilla, piornos desde casa, todo minúsculas. Piornos almohadilla, piornos en flor. Y almohadilla, piornos forever. Piornos forever. Forever. Es. Estaba apuntándolas pues, para que no se me... Muy bien, muchísimas gracias. Olvide. Piornízate, piornos desde casa, piornos en flor y piornos forever. ¿Vais a hacer algún tipo de actividad, tengo entendida también, me parece, concurso de carrera, de spinning, con imágenes de Gredos pasando? Sí, ¿cómo? Es. Cuéntanos, sí, porque eso me ha parecido muy muy interesante. ¿Será tipo lo que hacen los ciclistas, pero por Gredos, no? ¿Cómo algo es? Así, efectivamente. Mira, todos los años, o casi todos, hay una empresa que es la que se encarga de organizar un spinning en la naturaleza y organiza pues que haya muchas bicicletas estáticas dentro de una zona donde hay piernos y entonces graban y hacen ese spinning en la naturaleza. Este año no puede ser, entonces lo que han propuesto es que cada uno que tenga bicicleta, no necesariamente estática, puede ser una bicicleta con rodillo o que sencillamente ahora el que pueda salir, que tenga una grabación y que lo haremos con imágenes de Gredos. ¿Cómo lo van a montar y cómo va a ser el vídeo? Es lo que desconozco, pero lo van a hacer entre dos empresas. Una que es de San Martín de la Vega del Alberche, que es La Cañadilla, y GoCycle, que es una empresa que se dedica también a temas de bicicletas. Y yo creo que va a quedar una cosa muy chula. La verdad es que nos hace mucha ilusión que todo el mundo se le hayan ocurrido cosas, porque hay una... El alcalde de Navarra Onda, por ejemplo, se ha encargado de recopilar todas las fotos para hacer cada semana, está publicando un vídeo con todas aquellas fotos de recopilación y con algunas imágenes que está grabando, y lo ha empezado a titular, pues empieza el espectáculo, Piornos 9.0, etcétera. Y cada semana nos va deleitando en ese canal con ese vídeo. Tenemos tutoriales de arreglos con piornos que nos va a preparar María Ángeles Álvarez de Don Zoilo. Tenemos también el vídeo inaugural, que aunque no va a ser inauguración, pero el Ayuntamiento de San Martín de la Vega va a hacer también un vídeo inaugural. Por otro lado, iremos publicando, porque este año teníamos una publicación de un libro, pero no ha podido ser, de 23 variedades de pierno, porque hasta ahora teníamos descubiertas solo 13, y profesores de la Universidad de Granada y una biólogo de aquí, que es Belén Hernández de la Torre, pues han descubierto que había hasta 23. Vamos a hacer concursos infantiles también de dibujo con la temática de pierno, que lo organizará el CRA del Alto Gredos, que pertenece a la Junta de Castilla y León. Talleres con epoxi y piorno. Concentración a caballo también, porque han decidido que hacían también vídeos con la recopilación de otros años y lo han llamado concentración a caballo también 7.0, en este caso porque ellos llevan 7 años haciéndolo. Una recopilación de todas las mejores imágenes de cuando se ha ido a pingar el mayo, que sabes que eso, esta actividad tan atractiva, que van con los bueyes al pinar, arrastran un pino, lo llevan hasta la plaza y allí nos invitan a todos a comer. Si te acuerdas, todos los años en el festival una actividad que era tapas en amarillo. Claro, pues este año le llaman tapas desde tu cocina y uno lo haga en casa su tapa, ¿no? Claro, y van a hacer ellos como han elaborado su tapa, lo van a publicar y cada uno, pues que si quiere, puede también mandar su vídeo a Piornos Gredos y que lo organice. En fin, como ves, certamen de relato breve. Hay también una cosa muy interesante, la observación astronómica pública. Ah, del cielo oscuro de Gredos. Efectivamente, van a ser el día 12, 13 y 14, que es el fin de semana este de junio, van a hacer una convocatoria por Zoom, por esta herramienta que permite que nos veamos todos desde todo el mundo. Van a compartir el Estelarium y a esa hora harán una convocatoria previsiblemente a las 22:30 más o menos de uno de esos días, os lo iremos publicando, ¿vale? Y se hará pues para que todo el mundo pueda ver, y los monitores Starlight de la zona pues van a explicar qué se ve en ese momento en el cielo, cuáles son las estrellas, un poco pues explicación de qué es lo que se ve en ese momento. Y bueno, y un concierto entre piernos, claro, también vamos a tener grabado por la Escuela de Música de aquí de Gredos, la escuela que es en clave de Gredos Norte,
y todos los alumnos van a participar con haciendo una grabación que imagino que luego lo que hará será un montaje para que el vídeo pues parezca que han estado todos juntos. O sea que, como ves, muy sí, completito. Sin duda. Isabel, no tenemos tiempo para más, pero con las ganas que tengo de volver a Gredos, dime si pudieras solo destacar un punto de observación, un sitio donde ver el Piorno, ¿cuál destacarías para ver la magia esa amarilla del Piorno en Gredos? ¿Cuál destacarías de esa zona de Gredos si tuviera que ir en un momento y hacer una foto desde allí? Como sabes, hay 62 miradores de piornos que están en un mapa que tenemos publicado y que mucha gente conoce. Cada momento, es decir, si me dices en este momento, ya sabes que el piorno va creciendo con unas altitudes distintas. Entonces, en este momento, donde está en pleno apogeo el piorno, precisamente es en las zonas un poco más medias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Zapardiel de la Ribera hay un espectáculo de colores, o sea, toda esa zona de San Bartolomé, de Ortigosa, Zapardiel, La Angostura, todo eso está espectacular, pero San Martín de la Vega del Alberchi y San Martín del Pimpollar están increíbles. Y desde la Guijuela se ve toda la Sierra de Gredos y en primer plano puedes ver desde la Guijuela toda la zona de Piornos, que son unas laderas inmensas, y al fondo la sierra, por cierto, que ha nevado y está blanca. Qué bonito. Este fin de sí, ha nevado estos dos últimos días y la verdad es que está espectacular. Desde cualquier lado, porque yo estoy mirando ahora mismo desde la ventana de mi casa, que veo enfrente el Parque Regional de la Sierra de Gredos, la zona de El Jabalí de Navarredonda y de Sanchivieco de Hoyos del Espino, lleno de piornos. Y Navacepeda, que me queda a la derecha, lleno de piornos. O sea que, ¿qué te voy a decir? Está todo espectacular. No hay otro paisaje que me guste más. Y de verdad que aquí os estará esperando, porque yo creo que a finales de junio y julio todavía hay piornos. Todavía podéis venir a disfrutar de este paisaje. Pues iremos, claro que sí. Isabel Tejado, presidenta de los empresarios de Gredos, organizadora del Festival Piorno en Flor. Muchísimas gracias por estar un año más aquí en la cadena COPE y mucha suerte con ese Festival de Piorno en Flor, en la edición 9.0. Un saludo y gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Herrera en COPE. COPE Ávila. Estar informado.